Bolivia, acá en Perú, casi sin conocer a nadie. Empecé a golpear puertas, llegué acá a la noche de Barranco de casualidad. Fueron muy amables conmigo y de a poco fui conociendo bandas. Noté que tenían muchas ganas de tener un espacio donde difundirse, tanto como hace Underrock como desde Lander lo hace. Entonces las bandas vinieron, se crearon de cabeza, el público también. De a poco fui conociendo más, más allá de lo que es cambiarse de país, de estar extrañando a todo el mundo. Bueno, desde Lander siguió apostando a la escena peruana, que tiene mucho talento, mucho rock, mucho metal, y la verdad con muchas ganas de salir adelante. Entonces yo lo único que hice es brindar un espacio todos los miércoles a través de la Heavy Metal Radio, en vivo acá la noche de Barranco, que el día de hoy estamos celebrando un año de que llegué, en el cual pude transmitir en vivo Rock en el Parque, estar transmitiendo mi programa de radio con un ídolo como Halford. No quiero ni pensar lo que pude lograr si tú hubieras sido así. Ya no quiero ni pensar lo que pude lograr si tú hubieras sido así. Si tú hubieras sido así. Gracias a los políticos. Disponía con todos ustedes, Ricardo, la verdad. Me encantó mucho la primera parte del acústico también, ¿eh? Me pregunto si alguna vez no encontraste lo que más usabas. Me pregunto si mi error tal vez fue no ser lo que tanto esperaba. Vuelve otra vez el fantasma de ayer. Cierra los ojos y te vuelvo a ver. Es inevitable sentir otra vez que ya no estás aquí. Pregunto cuál es la razón que nuestras vidas se alejan. Me pregunto si la solución no es dejarte vivir lo que quieras. Vuelve otra vez el fantasma de ayer. Cierra los ojos. Teniendo un montón de anécdotas con muchas bandas de acá y felices, el día de hoy tres bandas amigas vienen a tocar en un acústico. El proyecto es seguir creciendo, seguir aportando algo, un granito de arena al rock, al metal en Latinoamérica, en el Perú. Y las bandas que se quieran acercar lo pueden hacer tranquilamente. Se tienen que comunicar con Desde Lander, @ignaciosanmartin.com.ar. El corazón y el rock siempre va a estar presente acá en este programa. Entonces, no hay nada más lindo que saber que alguien está del otro lado escuchando tu música y que está escuchando rock. Y si yo puedo aportar eso, hacer esto, yo estoy feliz. Y ahora vamos a disfrutar vivo lo que es acá en la noche Barranco, lo que es siempre desde Lander. Quiero darle un fuerte abrazo y saludo a mis hermanos de Under Rock TV, que fue la primera vez que me hicieron una nota en el Rock del Parque. Entonces, más que agradecimientos a ellos, que los tengo guardados en mi corazón, y cuando necesitan algo de mí, ya saben, desde Lander y Under Rock, siempre unidos por el metal.